Hoy, en Primicia Deportiva, los carros que tienen los mejores deportistas del mundo, porque el gran esfuerzo y dedicación de sus carreras deportivas les han dejado varios lujos, entre esos, sus autos. Lewis Hamilton. El corredor británico y vigente campeón de la Fórmula 1 tiene un Pagani Sonda 760LH. El piloto de 34 años pagó cerca de 2 millones de euros por este carro, que asegura es muy difícil de manejar y que prefiere tenerlo en caja automática. LeBron James. King James, como es conocido, este jugador de baloncesto de los Estados Unidos y que ahora está en las filas de Los Ángeles Lakers, tiene un Lamborghini Aventador, pero no es un Lamborghini normal. LeBron decidió personalizar su auto con un diseño muy similar a las zapatillas deportivas que lanzó junto a Nike. Lo mejor es que este vehículo no le costó nada a James, pues la marca deportiva se lo regaló. Serena Williams. La múltiple ganadora de Grand Slams y siempre protagonista en la lista de mejores jugadoras de la WTA conduce una no muy modesta Lincoln Navigator que tiene un precio aproximado de $75,000. James Rodríguez. El jugador de la selección Colombia James Rodríguez tiene una gran colección de autos en la que se destacan un Audi R8 Coupé, un Audi RS7 Sportback 4.0, una camioneta Audi Q7 y, para quitarle un poquito la afición por Audi, un Lamborghini Aventador. Floyd Mayweather. Podríamos hacer una lista de todos los coches que tiene Floyd Mayweather, pero los más destacados son sus McLaren 650S, Ferrari 458 Spider, un Ferrari Enzo y un Bugatti Veyron 16.4. Esto fue todo por hoy. ¿Cuál de estos autos quisieras tener tú? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y suscríbete a Primicia Deportiva para más videos así.